Sí, buen día para vos y para toda la audiencia. Como todos los años, en el mes de junio se realiza la colecta anual de Cáritas. En este año el lema es mirarnos, encontrarnos y ayudar, porque muchas veces ayudamos sin mirar al otro, sin interesarnos por lo que le está pasando. Entonces, ese sería el lema de este año. La fecha central es 10 y 11 de junio, pero bueno, durante todo el mes de junio se está realizando la colecta. Hay urnas, ¿no?, que han puesto para que la gente pueda colaborar en distintos puntos y comercios de la ciudad. Sí, particularmente en Villa Elisa, a partir de esta semana van a encontrar en los diferentes comercios urnas para colaborar. Hay 100 urnas que se han distribuido en las diferentes zonas de Villa Elisa. Desde hace unos años esa es la modalidad que se viene realizando acá y en otros lugares, porque para recorrer casa por casa es un trabajo que requiere de muchas personas y las personas tienen también sus ocupaciones. Entonces esa sería la modalidad. También está la modalidad del sobre, no sé Esto es si acá lo en la están parroquia, viendo, ¿no? acá en la parroquia, en una urna que está en la puerta de entrada, a mano izquierda, y también en la secretaría parroquial. Y en la librería parroquial hay una urna donde ustedes pueden depositar el sobre con su colaboración. Perfecto. Por mínima que sea, si todos colaboramos, estamos ayudando Por y mucho, supuesto, ¿no? todo sirve. Como voy a recordar que esa colaboración se divide en tres partes, una para Cáritas Villa Elisa, otra para Cáritas Diocesana y una para Cáritas Nacional. Cáritas Diocesana y Cáritas Nacional la distribuyen entre los lugares donde hay más necesidades, porque por ahí a lo mejor nosotros vivimos en un lugar donde las necesidades son unas, Sí. pero hay otros donde hay mucha necesidad. Sin alejarnos mucho en Concordia, hay barrios que están muy carenciados y bueno, esa es la idea de Digamos que la. todo lo que se recauda acá en Villa Elisa no es 100% para Caritas Villa Elisa. No, 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 solamente la tercera parte. Perfecto. Esa parte generalmente la destinamos a alimentos. En este Bien. momento estamos ayudando con alimentos a más de 10 familias, o sea que cualquiera que va a hacer su compra al supermercado puede tener en cuenta el gasto que insume comprar alimentos. Aparte, tenemos el taller infantil que comienza ahora en junio y que también. El sueldo de la capacitadora, de la profesora, es de Cáritas. Perfecto. Graciela, entonces, durante todo junio, en la parroquia y en distintos comercios de la ciudad podemos colaborar. Sí, pueden colaborar y agradecer a todos los que colaboran durante todo el año, ya sea con ropa, que tenemos el roperito que está acá en la entrada de la iglesia por la puerta lateral, que donde también cuando está abierta la iglesia se puede depositar ahí y si no lunes y miércoles de 14, 17 y 30 en la sede de Cáritas.